amigos de YouTube y coleccionistas de Pokémon, sean bienvenidos a su canal Cesarín Pokémonster. Como ya les había prometido, amigos, aquí les traigo este nuevo video donde pues les voy a mostrar mi exclusivo de la San Diego Comic Con. Como pueden observar, pues ya aquí tenemos pues este exclusivo que salió solamente para venta en la convención de la San Diego Comic Con. Aquí tenemos pues el logo que dice San Diego Comic Con International Exclusive, y pues dice que es una pieza limitada a solamente 500 piezas. Y pues vamos a empezar a ver este exclusivo, para que ustedes más o menos vean cómo se ve por adentro. No los voy a sacar, no va a ser como un unboxing donde voy a estar sacando las figuras, pero pues por acá podemos pues ya ver algunas figuras. Como pueden ver, pues está muy, yo diría que muy elegante en la forma que se abre esta cajita. Que bueno, aquí tiene esta cosita donde pues se pega para que no se esté abriendo. En la parte de acá pues podemos observar a un Squirtle, a un Bulbasaur. De este lado tenemos pues a Pikachu y a Charmander, ¿verdad? Y pues acá en esta parte nos dice que es un set de los primeros como compañeros con Pikachu. Y bueno, pues estos son los iniciales de las nueve generaciones que hay hasta el momento. Aquí tenemos pues a Kanto, donde tenemos pues estas figuritas de Bulbasaur, Charmander, Squirtle. En Yoto tenemos a Chikorita, Cyndaquil y a Totodile. Aquí tenemos la región de Hoenn con Trico, Torchic y Mudkip. En la cuarta generación tenemos a Sinnoh, donde pues podemos observar a Turtwing, a Chimchar y a Piplup. En Unova tenemos a Snivy, a Tepig, a Oshawott. En Kalos pues tenemos a Chespin, a Fennekin y a Froakie. En Alola tenemos a Rowlet, Litten y Popplio. Y por acá tenemos la región de Galar, que tenemos a Grookey, Scorbunny y Sobble. Y pues en esta nueva generación, que yo en lo personal pues todavía no me meto mucho así en esta nueva generación, que es de Paldea. Sé que pues estos son los iniciales, creo que son los únicos que conozco hasta ahorita. Y creo a los legendarios, a estos dos, que ahorita no me acuerdo de sus nombres. Pero pues ahí tenemos a este Sprigatito, no sé si se pronuncia así. Fue Coco y a Quagsire, creo, no sé si se pronuncia así, ese Pokémon. Pero bueno, estos son los nuevos de esta nueva generación. Y pues amigos, por acá, también se me estaba olvidando, pero por acá pues tenemos a este Pikachu. Que bueno, creo que este Pikachu ya lo han lanzado, o más bien todas las figuras que aquí ven, pues ya los hemos conseguido, no sé, en algunos paquetes donde vienen dos figuritas o tres, o a veces hasta un solo Pokémon con la Pokébola. Por ahí muchos me han estado preguntando que dónde lo pueden conseguir. Bueno, se consiguió nada más por la convención. Yo lo pude conseguir con una persona que ahí lo que andaba pues adentro. Yo no pude entrar, como se los he explicado en algunas historias o en algunos videos, pero me contacté con una persona y pues me ayudó a conseguir esta figura. El costo total de este exclusivo dentro de la convención eran $100 más los impuestos. Lo que dice Jazzwares es que va a sacar uno también, que bueno, va a ser algo parecido. Obviamente no va a tener este sello o este sticker de San Diego Comic Con Exclusive, ese no lo va a traer, pero va a sacar algo. A lo mejor va a cambiar un poquito la cajita, o a lo mejor va a ser hasta la misma cajita, pero pues sin el sticker, ¿verdad? Y por ahorita, para los que me han preguntado que dónde lo pueden conseguir, pues lo he visto que lo han estado revendiendo por eBay en Estados Unidos.
ahí es donde nada más he visto que lo están revendiendo. Entonces, no sé si se pueda conseguir como desde México para comprar en eBay. No sé si eso se puede hacer, igual que en otros países también, no sé la verdad. Pero ahí pueden checar en eBay. Creo que uno lo estaba revisando, lo estaban vendiendo casi el doble de lo que costó pues este exclusivo. Y pues por ahí solamente lo pueden conseguir con algún revendedor de eBay. Y pues amigos, eso es todo lo que trae esa cajita. Acá pues tenemos en el reverso, pues viene así el diseño. Muy bonito también, me gustan estas pokebolas así plateadas. Y por acá pues tenemos el sello de Jazzwares, amigos. Y que es para la Comic Con de San Diego. Y pues es del 2023, ahí tenemos Jazzwares. Y pues amigos, este no, que yo sepa, no trae como por ejemplo, ven que algunos exclusivos traen, por ejemplo, si son nada más 1000 piezas o 500 piezas o 200 piezas, pues traen un numerito que dice, no sé, 1 de 500 o este es el 30 de los 1000, ¿no? Este no trae nada de eso, pues nada más ustedes ya vieron. Aquí pues trae lo que dice pues la marca, dice que trae 28 figuras. Y pues este fue el exclusivo, que bueno, fue muy difícil de conseguirlo por adentro porque se hizo un caos al querer pues conseguir uno de estos. Aunque la compra era libre, no era por sorteo, sino que tú nada más llegabas al puesto de ellos, de Jazzwares. Y pues hacías una línea, te formabas y ahí ya te podían vender. Pero después se hizo caos, después creo que empezaron a distribuir tickets para, por ejemplo, te daban un ticket y decían, oh, pues a las 11:30 de la mañana tienes que ir al puesto y vas a tener chance de poder comprar esta figura, ¿no? O este exclusivo. Y algunas personas pues se habían quejado de que llegaban al puesto a esa hora que se les indicaba. Y ya de ahí les empezaron a decir, no, pues ya está sold out, ya está todo vendido. Entonces fue algo complicado, un dolor de cabeza. Bueno, la persona que me lo consiguió, creo que anduvo como 2 días para conseguirlo. El miércoles, el jueves, y ya el viernes lo pudo conseguir. Y pues fue un caos, es lo que me cuenta este compañero. Y pues por fin pues ya lo tengo aquí. Pues es algo exclusivo, ¿verdad? Algo nuevo que pues a lo mejor en un par de años llegue a subir mucho de precio. Por eso no lo quiero abrir, lo quiero tener así, no para venderlo, pero sí para tenerlo así, porque pues es algo raro, ¿no? Algo especial que se hizo para esta convención. Ojalá alguno de ustedes, si quiere conseguir este, pues chequen eBay. Ahí hay unos que los están revendiendo. Entonces, a lo mejor y tienen suerte y por ahí lo pueden conseguir, ¿verdad? Pero pues igual, si no pueden conseguir esta figura, no pasa nada, amigos. Ustedes saben que pues Jazzwares está sacando todas las figuras de, pues ya casi de todas las regiones. Creo que también ya va a empezar a distribuir los de Paldea, no sé cuándo. Pero pues algunos de estos ya los he visto, como los de Kalos, ya los he visto aquí en Estados Unidos en la Walmart. Y así, amigos, pues mucha suerte. Y pues ustedes sigan coleccionando lo que más les guste. Y recuerden también pues que me pueden seguir en Instagram, que estoy como Cesarín Pocket Monster. También en TikTok estoy ahí, amigos, por si a algunos no les gusta Instagram y les gusta más TikTok, pues por ahí también ya empiezo a subir más. Estoy subiendo más contenido, aunque así pues videos cortos. Y pues aquí en YouTube, amigos, donde pueden ver los videos un poquito más largos. Ya por último, amigos, los invito a que se suscriban a mi canal. También le den like a este video, compártanlo con sus amigos y pues sigan viendo mis videos, que los hago con muchísimo gusto. Y pues para que ustedes
se animen y compren sus figuritas y coleccionen figuras de Pokémon, ¿verdad? O todo lo relacionado con Pokémon. Y bueno, muchísimos saludos, gracias por todo su apoyo y nos vemos hasta en el próximo video. Bye.